Bienvenidos a In Business. El día de hoy vamos a resolver todas las dudas que tengas respecto a los trámites que tengas que hacer ante el IMSS. ¿Tienes alguna situación personal, alguna situación de empresa? Todas las, las dudas las aclararemos, tenemos invitada en cabina. Iniciamos. Las mujeres están en business. La revista de negocios. La información precisa para tomar las decisiones correctas. In business. In business, con Claudia Arias. Dos de la tarde con siete minutos, dándole la bienvenida nuevamente a esta frecuencia, el 1040 de amplitud modulada, agradeciendo a quien ya se pone en sintonía con nosotros desde muy temprano, quien acaba de, de hacerlo en este momento, pues todos son bienvenidos, ahora estamos iniciando este programa de In Business, tú sabes, tenemos un compromiso contigo, todo el equipo. Del programa, porque nos interesa mucho esta mejora continua, tanto a nivel personal, profesional, como para tus proyectos eh, ya enfocados a materia de empresa. El día de hoy queremos darle una, un paréntesis, porque siempre tenemos algunas inquietudes acerca de toda la afiliación que hacemos a los trámites ante el IMSS, ante nuestra clínica, cuando tenemos alguna duda o a lo mejor. Es algo que afortunadamente no, no se ha utilizado, no has utilizado los servicios, pero pues no está de más mantenerlos al día, estar vigentes. Hay personas que las dan de alta en sus empresas y nunca van a darse de alta las clínicas. O este, y bueno, pues no se olvida ni el día que sucede algo que lamentablemente, bueno, pues se necesita el servicio, digo lamentable por, por el incidente, ¿no? O el accidente o la enfermedad. Bueno, pues ya, ya este tienes un, un tiempo bueno que pudiste haber recuperado de otra manera haberlo hecho a tiempo. Así es que les doy la bienvenida, invitándoles a que participen con nosotros. Les doy las líneas en cabina 3122-1190-3647-1883 y también mensajes por WhatsApp que también aquí escrito se los puedo compartir a nuestra invitada que nos va a colaborar el día de hoy, 3310. 19 cero 12. Agradezco mucho a Gaby Velasco en la producción de este programa. Arturo Cervantes en la parte de los controles. Abraham Mendoza como parte del área digital. Yo soy Claudia Arias, soy tu servidora y juntos hacemos sin business. Y bueno, yo como siempre, agradeciendo el tiempo y el espacio y la oportunidad que nos brindan para poder estar contigo y que tú nos permitas acompañarte en las actividades que realizas. Y el día de hoy, ofreciéndote este tema de gran ayuda. Y créeme que si ahorita tú dices no, pues yo creo que ahorita no lo necesito, más vale tener la información para en el momento que se requiera y bueno, que aclares todas tus dudas y para ello agradezco mucho que esté con nosotros Daniela Tejeda Castillo, quien ella nos acompaña del área de atención y orientación al derecho a de la clínica 171 del Seguro Social. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para a ayudarles a despejar las dudas que llegarán a tener. No, yo quiero agradecerte en especial porque sé que, que ustedes siempre están ocupados, siempre están con la atención al cliente y bueno, yo he tenido eh, la oportunidad de estar yendo recientemente por, una, por un motivo personal y me doy cuenta que realmente deben de tener una vocación para poder atender a, a las personas, digo, a, a la clínica donde he acudido. Sí veo que tienen esa orientación de servicio y creo que el seguro está cambiando. Digo, sé que muchas veces ha, ha habido alguna información, pero bueno, sí, sí, yo lo he visto y agradezco en este caso la visita que nos haces, Daniel, aquí al programa para aclarar todas estas dudas. Quiero eh, primero, bueno, que conozcan a qué te dedicas tú y a, en qué consiste tu área de atención al derecho ambiente. Bueno, mis compañeras y yo estamos capacitadas en los diferentes temas de la ley del seguro social, así como en los reglamentos y, el, y en los programas que maneja el instituto en la actualidad. Si la derechohabiente o el derechohabiente llegarán a tener alguna duda, inquietud sobre los trámites y servicios que ofrece la ley, este, la ley del seguro social, acérquense con nosotras en los módulos. Hay módulos de orientación en la mayoría de las unidades de medicina familiar en todos los hospitales y también ya en las subdelegaciones. Eh, de verdad, si tienen alguna inquietud, nos pueden identificar porque somos las únicas en el instituto que portamos una mascada. Uh -huh. Eso nos, nos caracteriza. En caso de que no estuviéramos nosotras en el módulo porque estamos atendiendo alguna petición de alguno de nuestros usuarios, siempre dejamos un letrero de ausencia. Ahí les informamos en el área en el que estamos a la hora que salimos y a la hora que regresamos, pero siempre hay personal todo para poder atenderlos. Muy bien, entonces ya ya conocimos un poquito eh, de, de tu servicio, de lo uh -huh. que a ustedes les toca hacer y bueno es una es un vínculo muy valioso eh, como primer acercamiento que llegas a una clínica una, a, a la institución y, y ahora <laughs> por dónde no porque hay tantos Así tantas es. áreas en un solo lugar. Entonces, híjole, ¿por dónde? Y de verdad es una orientación valiosísima. Y bueno, empiezan a llegar las preguntas y bueno, antes de, yo también traigo unas preparadas que creo que me las hace, me, me ayer eh, comentaba yo eh, que íbamos a tener tu visita, bueno, pues uh -huh. ya me empezaron a llegar las inquietudes y bueno, ahorita quiero atender esta oportuna que nos llega de la terminación 6490, que te pregunta, ¿cómo actualizo mi domicilio para la asignación de la clínica de consulta? Bueno, si sí, ella ya, ya se cambió de, de dónde estaba. Parte de la modernización del instituto es que crea su aplicación IMSS Digital. Uh -huh. Al momento de que yo, yo ingreso a la aplicación, me va a pedir mi CURP, porque debe de ser el titular del aseguramiento, mi correo electrónico y puedo hacer el cambio de domicilio desde la aplicación. Qué Incluso padre. desde la página www.imps.gov. Punto MX, en el apartado de escritorio virtual, trámites de derecho a también está disponible el que puedan realizar el cambio de unidad de medicina familiar o clínica sin tener que desplazarse a la unidad porque sabe, sabemos que les puede conllevar el, el tiempo, el llevar los documentos. Entonces, parte de la modernización del IMSS es que nos da las herramientas de poder hacerlo de manera digital. Perfecto, y me gustaría que al regreso de la pausa me, me platicaras un poquito más acerca de esta de esta app que está lanzando uh -huh. todas las oportunidades eh, de servicio que tenemos ahí en esta app aparte de este de esta de este cambio de domicilio y bueno pues algo eh, eh, algo extra que necesitemos mandar eh, ya sea por correo eh, etcétera digo de comprobante o ya nos platicarás un poquito más acerca de esto te parece el regreso de la pausa Claro Camila? que sí bueno vamos a un corte y quiero eh, obsequiarte tengo para ustedes un DVD que nos dejó el Do doctor Roche, que por cierto va a estar con nosotros la próxima semana, si sí, su agenda no lo permite. Va a estar el próximo miércoles, si no me equivoco. Y nos deja para ustedes este DVD que se llama El maletero y el piano. Y ustedes saben que es una. Edición para crecimiento personal y si conoces el trabajo de Dr. Roach sabes lo valioso del contenido que trae este DVD. Lo ofrezco para ustedes. Participen con sus preguntas también ahorita atiendo la de la terminación 45.99 y otras que me dejaron desde el día de ayer 31.22 11.90 36.47 18.83 mensajes por WhatsApp 33.10 190712 Regresamos a In Business. Para poder reducir los gastos mensuales, lo primero que se tiene que hacer es evaluarlos y hay que hacer un balance personal que ayude a organizar mejor las finanzas personales. En la labor de control y organización de las cuentas puede ser de mucha ayuda el empleo de algún software específico para la gestión de las finanzas personales, que además de ayudar a controlar los gastos mensuales, puede servir para no cometer errores que acaben por arruinar las cuentas. Dos de la tarde con 19 minutos ofreciéndote las líneas en cabina. Tenemos ya varias preguntas eh, para Daniela Tejeda Castillo, quien nos acompaña del área de atención y orientación al derecho ambiente de la Clínica 171 que bueno, pues ya desde el inicio del programa está aclarando nuestras dudas y bueno, ahorita vamos a platicar con ella de esta novedad digital acerca del IMSS. El IMSS nos dice se está renovando y nos ofrece una app y ahorita vamos a conocer más de los servicios que podemos obtener a través de este de esta medida tecnológica, pero también están llegando muchas preguntas de ustedes y bueno, pues ofrecerte nuestras líneas que están abiertas para todas tus inquietudes, incluso nuestro WhatsApp 3310190712, que aquí con mucho gusto comparto estas inquietudes con Daniela que nos acompaña el día de hoy y recordarte tengo un DVD que nos deja doctor Roche eh, en las semanas anteriores que nos acompañó, nos dejó algunos materiales para ustedes y bueno, pues el día de hoy me parece conveniente ofrecértelo. Este titulado El maletero y el piano, que su contenido, tú sabes, es de, eh, de crecimiento personal. Él es bio neurocoach y bueno, él trabaja por esta mejora continua de las personas. Y bueno, lo, lo, lo ofrecemos para ustedes y anunciándoles que va a estar con nosotros y la agenda, todo va bien, estará con nosotros la siguiente semana. Eh, atendemos esta, esta pregunta de la terminación 4599. Ella, eh, la persona dice, tengo laborando, ella se llama Ruth, dice, tengo laborando 30 años y tengo de edad 56. ¿Hasta cuándo debo de verlo de mi pensión? Aquí es importante eh, recordar que para poder acceder a una pensión de cesantía hay que cumplir la edad. Es requisito por ley el que tengamos 60 años. Si ella tiene cotizando antes de, de que se modificara el esquema de pensiones en base a la ley del Seguro Social, que se hizo la modificación el primero de julio de 1997, le van a corresponder haber cotizado 500 semanas que tenga 500 semanas, los 60 años y va a poder realizar su trámite. Como recomendación, verificar que todos mis datos estén correctos en base al acta de nacimiento. Lo legal es el acta de nacimiento. Tal cual aparece mi nombre en el acta, deberá de aparecer en la FORE, deberá de aparecer con nosotros. Y de igual manera en identificación oficial, en el RFC, en el CURP. Eso puede ir verificándola este, para poder tener toda esa información correctamente y que no vaya a existir ningún inconveniente al momento de que realice el trámite y que todo pueda fluir. Perfecto, entonces para que, bueno, pues tienes tiempo de ir revisando estos documentos uh -huh. para que en su momento puedas hacer el trámite. Eh, me gustaría retomar esta, esta, eh, esta novedad digital que nos ofrece el IMSS de esta aplicación. Ya lo mencionabas que a través de ella, eh, respondiendo a una de las preguntas que nos hacían, que podía hacer este cambio, actualizar pues ese dato. Pero, ¿qué podemos encontrar en, en esta app IMSS digital? En la app IMS Digital podemos encontrar muchísimas cosas. Es muy noble la aplicación te guía paso por paso, es muy sencilla para poder emplearla. Podemos verificar nosotros nuestra vigencia de derechos porque bueno, hay que recordar que algunas empresas pueden cambiar de razón social o pueden hacer las altas, las bajas del trabajador y con eso yo sin tener que trasladarme a la unidad puedo verificar si estoy vigente o no de igual manera me puede este consultar mi número de seguro social y lo más interesante puedo agendar mi cita médica puedo agendar la cita médica ya sea para mí que soy el titular del seguro y para mis beneficiarios también que yo tengo registrados esto los beneficiarios es en base al artículo 84 de la ley del seguro social uh -huh. Ahí me voy a detener un poquito. Aquí el artículo 84 menciona que el trabajador va a poder dar de alta a sus hijos si son menores de 16 años, si son mayores, presentando la constancia de estudio se les otorga una prórroga. O también si tienen alguna invalidez, eh, tendrán que presentar los documentos para que siga recibiendo el hijo, si ya es mayor de los 16 años, para que siga teniendo la atención médica. En el caso de los estudiantes con una edad máxima de 25 años y siempre y cuando estén estudiando bajo el sistema nacional de educación, uh -huh. puedo dar de alta a mi esposa o a mi esposo. Si yo no tengo esposa o esposo, pero tengo una concubina con la cual he hecho vida cinco años, o bien también tengo hijos en común, también la voy a poder dar de alta, aunque no estén casados. Aunque no estemos casados, a falta de esposa. Sí. Uh -huh. De igual manera a los padres siempre y cuando vivan en el domicilio del trabajador. Justo fíjate tengo una pregunta y podemos abrir un paréntesis uh -huh. que eh, queda muy muy ad hoc a esta pregunta que nos hace. Alejandro Ibarra, tengo a mis padres afiliados con el domicilio de su casa, pero ahora yo vivo aparte y la clínica 46 me queda muy lejos. Si hago el cambio, ellos tendrían que venir a la clínica que me corresponde ahora. Creo que eh, podríamos repetir este este apartado de. Así es. El artículo 84 de la fracción 8 menciona que para dar de alta a los padres deberán de vivir en el domicilio del trabajador. Perfecto. Entonces, pues Alejandro, creo que tendrías que regresarte a vivir con ellos, ¿no? Así es. Muy bien. OK. y este, entonces, bueno, esas son las ventajas que podemos encontrar en esta app invitándole pa, invitándolos para que la descarguen, ustedes la exploren, más vale tenerla para que vayan actualizando sus datos y es importante y fíjate y esto me da pie hacerte la pregunta que me dejaron el día de ayer cómo puedo saber mi número de afiliación digo empezando de cero para poder eh, realizar y actualizarme eh, actualizar mis datos en el seguro social si es que estoy afiliado cómo puedo saber mi número de afiliación era una de las inquietudes del día de ayer lo pueden hacer desde la página de internet ustedes ingresan a la página la voy a repetir www.imps.gov.mx en el apartado de escritorio virtual me voy al rubro de derecho ambientes y ahí viene la opción de obtener número de seguro social o localización de número de seguro social lo único que me va a solicitar es que yo anote mi CURP y un correo electrónico ese correo electrónico va a estar vinculado para siempre uh -huh. en todas las consultas o trámites que yo haga desde la página de internet. Perfecto. O desde la aplicación. Ok, ahí está. Y también tengo la pregunta de Rosa Olmedo. Había escuchado que existen algunos casos donde la persona enferma puede recibir la atención médica del IMSS en su casa. ¿Esto es posible? Dice mi mamá no se puede mover de su cama. La atención de primer nivel, que es la unidad de medicina familiar, sí tiene contemplada la visita a domicilio. Si el paciente o la paciente se encuentran postrados en cama, podrán solicitar la visita a domicilio y un médico del instituto, el médico familiar, acudirá al domicilio del paciente o de la paciente para realizar la, la atención médica. Sí está contemplado. Sí está contemplado. Uh -huh. Y también te pregunta Paula Vázquez: ¿Cómo puedo hacer el cambio de clínica? ¿En qué caso se puede? Tres opciones: lo puedo hacer desde la aplicación, lo puedo hacer desde la página de Internet o de manera presencial en el área de afiliación de la unidad de medicina familiar. Perfecto, ahí está. Uh -huh. Y bueno, la pregunta te comparto se pone en contacto nuevamente la, la persona que te hizo la pregunta de cómo actualiza su domicilio para la asignación de clínica, de consultas y cambio de domicilio. Ella misma, bueno, ya nos ofrecías esta esta opción de la de la app uh -huh. y bueno, ya te digo, ella te pregunta eh, nuevamente que si sería necesario llevar algún documento físicamente a la clínica que le corresponda para actualizar ahí, digo, ya el trámite en físico. Si lo voy a hacer de manera personal acudiendo yo a la unidad de familiar debo de llevar una identificación oficial uh -huh. que esté vigente debo de llevar mi comprobante de domicilio no mayor a tres meses hay que llevar CURP y una fotografía tamaño infantil todos los documentos que les he mencionado son en original no requerimos ninguna copia son para cotejar así es al momento de que se termine el, el trámite, se les van a regresar los documentos. Las identificaciones que nosotros tenemos contempladas es la del IFE o la del INE, pasaporte, cartilla del servicio militar, cédula profesional, la credencial ADIMS y en el caso de si soy extranjero. Eh, la FM2 uh -huh. y FM3. Licencia de conducir, no. No la tenemos contemplada nosotros. Muy bien, entonces ahí está la opción si tú tienes la inquietud de mucha gente que todavía eh, requiere del, del papel físico, de ver el sello, de para poder confiar, pero bueno, aquí nos también la, la tecnología no lo facilita y o, otra manera viable, pues, es a través de este CURP y toda esta información que nos piden a través digital, una manera digital. Incluso eh, al momento de que yo realizo el cambio de domicilio desde la página de internet o la aplicación, me puede enviar la información a mi correo y les va a otorgar la cartilla. Ustedes la pueden imprimir. Le pone la foto y al momento que ustedes decidan acudir a consulta o acudir a los módulos de PrevenimS, hasta ese momento lo presentan y ya se les va a otorgar la cartilla nacional. Perfecto. Pero ya. sí les van a dar un comprobante desde la página de internet o la aplicación. Perfecto. Ahí están estas dos opciones. Puedes acudir físicamente a ventanilla de, de la clínica eh, o, o aquí está. Todos estos beneficios que estamos conociendo a través de esta app eh, IMSS Digital. Vamos a una pausa, regresamos. Tengo muchas preguntas y agradezco esta oportunidad que nos brindas de ofrecerte esta orientación a través de Daniela Tejeda Castillo del área de atención al derecho Habiente, a, de y atención y orientación al derecho ambiente de la Clínica 171 31 22 11 90 36 47 18 83. En breve estamos de regreso. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, b 10.000 watts de potencia. Una emisora de grupo Promomedios Radio, ubicada en la Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Los de la tarde con 34 minutos seguimos recibiendo toda tu participación. Saludo a Graciela Muñoz que se pone en comunicación con nosotros, interesada en este DVD, el maletero y el piano de Doctor Roche que lo tengo para ustedes para que se lo lleven al final del programa y por supuesto agradecerles todas sus preguntas, todas sus inquietudes que tienen en torno a todos los trámites que hay ante el Seguro Social los vamos a resolver hoy gracias a la oportuna orientación de Daniela Tejeda Castillo, quien nos acompaña del área de atención y orientación al derecho ambiente de la clínica 171 que le agradezco de verdad mucho que esté el día de hoy aquí hay muchas inquietudes todavía y bueno seguimos a tus órdenes, nuestras líneas en cabina 3122 11 90 36 47 18 83, mensajes por whatsapp 33 10 19 07 12 atendemos la, eh, la consulta que nos hace la terminación 9525. Ella te pregunta, dice cerramos actividades fiscales en diciembre como persona moral por cuestiones de socios, pero abrimos como persona física en enero. El contador nos dijo que podíamos hacer una sustitución de los trabajadores aún con un colaborador incapacitado, pero el lunes fui a su delegación para hacer sustitución y me dijeron que el incapacitado no podía pasar. Eh, a la sustitución y eso me afecta porque entonces no podremos cerrar la persona moral. Nosotros solo queremos pasar a los colaboradores a la nueva empresa. Quisiera saber si realmente no puedo hacer ese movimiento con mi colaborador ya que lleva tres meses incapacitado y no sabe cuándo lo darán de alta. Lo que pasa es de que no se puede dar de baja a un trabajador que tiene una incapacidad. A lo mejor esa es la situación que no le puede realizar la subdelegación el trámite. No se puede dar de baja a un trabajador que tiene una incapacidad. Hasta que termine su incapacidad. Así es. Se podría realizar el trámite. Tengo eh, la consulta de la terminación 5651. Mi papá tiene 60 años, apenas se enteró que tiene dos números de seguridad social. ¿Qué puede hacer? Y la segunda pregunta es si la app digital la podría ayudar en ese trámite. Aquí tendríamos que hacer el trámite de manera presencial en nuestras subdelegaciones para que se realice la unificación de, de número de afiliación. Es importante que presente los dos números de afiliación, el titular del aseguramiento se identifique, presente también acta de nacimiento, su comprobante de domicilio. La subdelegación va a ser este el rastreo de la de los números de afiliación, la cuenta para determinar cuál se va a asignar al derecho ambiente. ¿Puede acudir a cualquier subdelegación? Debe de ser en base a la zonificación, en base al sector en el que vivimos. Tenemos la subdelegación Juárez, que está en Avenida 16 de Septiembre esquina Calzada del Campesino. Tenemos la subdelegación Hidalgo, Avenida Ávila Camacho 1696 y tenemos la subdelegación Reforma Libertad que está en la Calzada Independencia perfecto ahí uh -huh. eh, este que está cerca de donde son las obras públicas por ahí ¿Es que así es. las obras públicas para eh, ubicar más a nuestros eh, oyentes Claudia Jiménez dice mi hijo está estudiando en la prepa en la Universidad de Guadalajara tiene 16 años lo llevé a urgencias con su tarjetón eh, el número de seguridad social que le dieron por el trabajo de mi esposo desde que nació con eso, con ese, eh, con ese acudió a la clínica y no lo quisieron atender. Dice, me dijeron que la universidad le dan otro número de seguridad social, pero no se lo han dado. Y ¿por qué lo mencionó? ¿Por qué lo mencionó? ¿Le, le deberían de da haber dado el servicio o no? Um, hay dos opciones. Nosotros como hijos, si tenemos más de 16 años, como les estaba mencionando en el artículo 84. Los hijos pierden derecho al cumplir los 16 años, sin embargo, si se encuentran estudiando bajo el Sistema Nacional de Educación, hay que presentar al área de afiliación la constancia de estudios. Si es de manera por cuatrimestre, bimestre, por semestre o anualmente, yo la debo de presentar si soy el padre o el tutor. Con esto va a continuar una vigencia hasta la edad máxima de 25 años, siempre y cuando Reitero, se encuentra estudiando bajo el Sistema Nacional de Educación, perdón. La UDG sí les tramita, sí les tramita el seguro social. Sin embargo, cuando eh, se inician los trámites, desde un inicio les piden a los estudiantes su número. Anteriormente, años atrás, la universidad les tramitaba también el número. Sin embargo, eh, por cuestiones de, de que ya tuviera cada estudiante su propio número que les funcionara posteriormente si ya iniciaban una vida laboral, esos números ya no los tramito la universidad. Ya el estudiante lo puede realizar desde la página de internet y si no de manera presencial en nuestras subdelegaciones. Para el trámite de número de afiliación me van a pedir... Acta de nacimiento, mi CURP, comprobante de domicilio y en este caso la credencial de la escuela para poder identificarme. Perfecto, entonces. Y que vaya, perdón y que vaya acompañado de del tutor o del, del padre. Del tutor, muy uh -huh. bien. Ahí está para que puedan ustedes realizar el trámite, Marta, Hilda. Eh, bueno, nos está te saluda, dice que gracias por la aportación que nos estás dando y te consulta en un concubinato registrado en el Seguro Social de 20 años y después de esos años se separan, pueden dar puede dar de baja al concubino el derecho a viudez jubilado. Si yo soy el titular del aseguramiento, yo tenía un concubinato, sin embargo, ya no estoy en él, yo puedo solicitar la baja por escrito. Perfecto, muy bien. Mari eh, te pregunta, María hace la pregunta. Tenemos seguro por parte de mi esposo, mi hija y yo. Nació con una discapacidad. ¿Ella tiene derecho a pensión o no? Ella nunca ha trabajado. Más bien se le tiene que elaborar un dictamen de invalidez para que ella siga protegida con seguridad social. Si ella ya rebasó la edad de 16 años, hay que acudir. Al área de afiliación a solicitar este el dictamen de invalidez, uh -huh. tiene que presentarse el titular del aseguramiento para que el instituto le, le entregue un documento en el cual menciona que es únicamente para valoración médica y determinar la invalidez. Ella siempre y cuando el titular del seguro esté vigente, va a estar vigente. Una vez que se pensione, va a seguir vigente mi beneficiaria hija o mi beneficiario hijo. Una vez que llegara a fallecer el titular del aseguramiento, si el titular tenía esposa o esposo, pues va a proceder un trámite de pensión de viudez. Si los dos titulares llegaran a fallecer, una pensión por orfandad, pero es importante que se elabore el dictamen de invalidez. Muy bien, para qué ¿y dónde pueden hacer el trámite ellos? De primera instancia, si ya es mayor de 16 años, hay que acercarse al área de afiliación el titular del aseguramiento presentando identificación oficial el número de afiliación en su clínica, en su unidad de medicina familiar. Perfecto. Ajá. Pablo Orozco te pregunta, me voy a casar, ¿todavía se puede tener el apoyo para gastos de matrimonio? La ayuda de gastos de matrimonio es importante que yo haya cotizado previamente 150 semanas antes de haber contraído nupcias y posteriormente ya podré realizar el trámite en control de prestaciones. Muy bien, también uh -huh. en su clínica. Así es. Perfecto. Omar eh, Pérez dice, yo soy discapacitado, pero no me pudieron da dar de alta porque coticé algún tiempo. ¿Esto es correcto? Y también te pregunta, ¿mi papá me puede dar de alta? Independientemente que él haya cotizado previamente, si algún patrón... Le está ofreciendo trabajo. Si al momento que inicia la relación obrero patronal lo tendrá que dar de alta, independientemente que hayan pasado cinco años o diez años. Si existe una invalidez, sí me puede dar de alta este mi papá? Ajá, mi papá o mi mamá quien, es, quien esté laborando con Seguridad Social, uh -huh. siempre y cuando exista, reitero el dictamen de invalidez. Muy bien, aplica ahí eh, parecido a la respuesta anterior. Vamos a ir a una pausa, uh -huh. continuamos. Nos siguen llegando todas tus inquietudes. Vamos a ponernos el reto de responderlas todas. 31 22 11 90 36 47 18 83. Y recibo tus mensajes por WhatsApp 33 10 19, 07, 12. Vamos a una pausa, es muy breve y regresamos. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer, eres tú. En el 1040 AE. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Nuestra vida no es monótona. Y todos tenemos unas metas a realizar a corto, medio y largo plazo. Para planificar adecuadamente nuestras finanzas personales, en el tiempo debemos proceder a fijarnos una serie de objetivos. Dentro de estos objetivos podremos enumerar, por ejemplo, número 1. Eliminar todas las deudas de nuestro balance actual. 2. Ahorrar para cambiar de vivienda. 3. Mejorar nuestra economía doméstica para darnos unas vacaciones. 4 preparar los estudios y educación de nuestros hijos. Los objetivos a fijar son una cuestión muy personal, pero deben siempre ser coherentes a las metas que nos fijamos. Además, deben ser realistas y alcanzables. de la tarde con 49 minutos, seguimos atendiendo toda tu participación, todas tus inquietudes acerca de estos trámites ante el Seguro Social y conociendo esta novedosa aplicación IMSS Digital, donde realmente pues vamos a pedirle uh, en un ratito más antes de irnos a Daniela. Tejera que nos acompaña el día de hoy por parte del de, de Instituto Mexicano del Seguro Social, que antes de irnos nos recuerde todos los beneficios de esta app que es para tu comodidad y que puedas ofrecer y puedas este, tener este servicio. Y bueno, pues hay muchas opciones que hacer en esta app. Quiero, vamos a tomar todas las preguntas que están llegando. Empiezo con, con la terminación 60-60. Mi mamá es derechohabiente y el mes pasado el banco donde el IMSS le deposita su pensión se cobró a lo chino y le quitó todo. Ya hicimos el cambio de cuenta en otro banco y llevamos el trámite adecuado a la ventanilla. ¿Sería posible verificar si este mes ya le depositarán en el banco nuevo? ¿Cómo podemos checarlo? ¿Estamos asustadas que pase lo mismo? ¿A quién podríamos acudir? Directamente a la ventanilla de pensiones nuevamente para que puedan verificar el estatus. Perfecto. Y también la terminación 5651. Mi papá se accidentó en el trabajo hace 13 meses. No estaba asegurado. Aún no puede trabajar al 100%, pues es albañil y tiene imposibilitada la rodilla. El patrón dejó de darle apoyo económico hace un mes. A esta altura, ¿existe alguna responsabilidad de parte del patrón? ¿Podemos exigirle que lo siga apoyando económicamente? Aquí es importante, independientemente de que no esté vigente, si el trabajador tiene un accidente realizando sus funciones, que acuda a las áreas de urgencias de las unidades de medicina familiar a levantar su riesgo de trabajo. Precisamente nada nos garantiza de manera verbal lo que nos dice el patrón. Hay que levantar siempre los riesgos de trabajo. Sí se tendría que verificar en otra instancia esa situación, ya que con nosotros no hay una, un antecedente. Muy bien, eh, María de Los Ángeles dice una pregunta, también se puede ver en la app del IMSS, es la siguiente situación, a mi esposo fue, fue a la clínica con su médico familiar y al querer darle incapacidad se dio cuenta que su patrón lo tenía registrado con un patrón de nombre diferente y con un sueldo mucho menor y de ser chofer lo tenía registrado como empleado de oficina, siendo que era chofer. ¿En la app se puede verificar esta situación? En la app no, únicamente la app me va a manifestar si estoy vigente o no. Para esta información tendría que acudir a las ventanillas de afiliación. Muy bien, terminación 6337 dice: No alcancé a escuchar el trámite para inscribir al IMSS a un estudiante sin estar presentes sus padres. Ellos viven fuera de Guadalajara. Y bueno, ella nada más dice que alcanzó a escucharlo de los los documentos, dice, tiene los do documentos requeridos. ¿Puedes repetirle el trámite, por favor? Si el estudiante se tendrá que presentar en el área de afiliación con la credencial de la escuela, deberá de presentar comprobante de domicilio, CURP, una fotografía tamaño infantil y el número de seguro social. Perfecto, ahí está terminación 4955, ¿en dónde puedo ir para hacer mis trámites del seguro ya que acabo de comenzar la prepa y mis papás tienen seguro? Nuevamente los mismos documentos al área de afiliación de la unidad que esté más cercana en base al domicilio. Aquí no nos manifiestan domicilio para poder decir qué unidad sería. Pero si en caso de que no fuera la unidad el personal de afiliación o mis compañeras de atención y orientación al derecho ambiente le dirían qué clínica le va a corresponder. Perfecto, Graciela Muñoz, ¿una persona que dejó de laborar puede seguir pagando su seguro voluntariamente para continuar cotizando aunque no tenga derecho al servicio médico? Existe el seguro voluntario, es la continuación voluntaria al régimen obligatorio. Sí puede hacer la contratación siempre y cuando no hayan pasado cinco años de la última fecha de baja. Si es ese caso, yo me presento directamente a la subdelegación que me corresponde. Van a hacer la tabulación en base al salario que tuve cotizado durante los últimos cinco años para informarme cuál va a ser la cuantía mensual que yo voy a aportar. Puedo irme a esa cuantía o puedo incluso incrementar. Perfecto, voluntariamente. Uh -huh. Laura es. López, ¿cómo puedo saber las semanas cotizadas? ¿A dónde puedo acudir? Desde la página de internet. Este www.imps.gov.mx en la parte inferior a mano derecha hay un rubro que dice semanas cotizadas. Le doy clic, me va a pedir Curp, correo electrónico y hay un recuadro donde me pide un folio de la credencial AdIMS. Si yo no la tengo, dejo el espacio en blanco y me va a generar el reporte. Perfecto, ahí uh -huh. lo puedes consultar. Margarita te pregunta: dice ella ahorita actualmente tiene 60 años. Yo trabajé del 74 al 75, después del 76 al 84, después del 85 al 88. Fui a mi clínica y me dijeron que me faltaban dos años para recibir pensión. ¿Esto es verdad? Desconozco si sea verdad, porque hay que recordar que nos solicitan 500 semanas cotizadas. Hay que checar las semanas cotizadas para saber cuál es la cantidad real que yo tengo y en base a eso ya podré darle una información más certera. De igual manera, si tengo el reporte de semanas cotizadas, puedo acudir con mis compañeras de atención y orientación al derecho ambiente para en base a los documentos darle una información más apegada a la realidad. Perfecto, Margarita, para que tú consultes tus semanas cotizadas y quizás con esto la suma de ellas es el es lo que le, le, te dice el seguro que le faltan dos años para recibir tu pensión, pero puedes acercarte con ellas. Federico dice: nos vamos a dar de no vamos a dar de baja a nadie, vamos a hacer una sustitución patronal. si ¿Sí procede el cambio. Tendremos que verificar el estatus y si gustan dejarme un, un número telefónico para poder pasar el caso también con mis compañeras que están en subdelegación y que ellas nos apoyen para darles una información más certera. Federico, si, si te interesa este ofrecimiento que te hace eh, Daniela de dejarnos tu teléfono para que ella le pueda dar seguimiento y te pueda orientar con las personas adecuadas. Este, bueno, aquí estamos a tus órdenes y si puedes y te y gustas, llámanos nuevamente y déjanos tu número telefónico. Marta Ortiz te manda saludos, también José Luis Muguía nos está escuchando y rápidamente la pregunta, la consulta que nos hace la terminación 069. Dice, "Disculpe, nosotros somos una familia que no nos enfermamos muy seguido, pero quisiera saber si uno tiene derecho a pedirle al médico análisis para prevenir." porque cuando vas no te hace nada a menos que estés enfermo, pero más vale prevenir y aparte es más barato que cuando ya estás enfermo. Como por ejemplo análisis de diabetes, eh, dice un electrocardiograma, estudio para riñones, dice porque es muy común ver gente muy enferma de los riñones, pero eso se supone que si está el programa de prevenir, pues uno, uno eh, dice desgraciadamente los médicos del seguro no lo aplican. ¿Se puede? Hay que recordar que el instituto cuenta con consultorios de medicina preventiva. Y precisamente en nuestra cartilla nacional vienen ciertas acciones preventivas que se deben de realizar a nuestra población. Sí se tiene contemplado este en este caso para poder detectar si el paciente es diabético o no en los consultorios de medicina preventiva. Hay que acercarse a los consultorios. Hay muchos programas de Prevenims, la detección de, de mamas, este, el Papa Nicolao el dextrosis que es para precisamente lo del azúcar. Muy bien, Pero hay, hay que, que acercarse. a el área de medicina preventiva, no Así en los consultorios es. donde te toca la, la orientación médica, sino en estas áreas de medicina preventiva. Así es, los estudios del si el área de de preventiva llegara a detectar algo, ellos incluso les otorgan las solicitudes de laboratorio correspondientes. Muy bien, se sí. hacen chequeo de tu presión y hacen un chequeo general. Este, Peso, talla, presión. Te miden azúcar y todo. Así y, es. Y está también esta eh, medida de presión, pero igual le pueden, recuerden ir a medicina preventiva. Eh, y por último, y corriendo, nos vamos con mi mamá tiene 60 años, trabajó como tres años asegurada en un empleo en su juventud. Después se dedicó a ser comerciante y no volvió a cotizar para el IMSS. ¿Aún puede activar su número para tener derecho a una pensión? Hay que elaborar por lo menos un año para poder reactivar esas semanas cotizadas y con eh, ahora sí. Completar lo que me llegara a faltar. Si son tres años, por lo general van a ser alrededor de 150 semanas. Me van a hacer falta algunas. Muy bien. Eh, consulten esta aplicación, descárguenla, IMSS Digital, para que vean todas las bondades que le puede ofrecer. Y bueno, yo quiero agradecerte, a Daniela Tejedo Castillo, del área de atención y orientación al derecho ambiente de la clínica 171, que nos hayas acompañado el día de hoy y que no sea la primera vez que vengas. Porque aquí hay muchos, mucho que orientar al público también y en la primera oportunidad, bueno, que estemos aquí contigo. Claro que sí. Muchas gracias. Y ya para concluir mi intervención, si llegarán a tener alguna duda, alguna inquietud, de verdad acérquense con mis compañeras de Atención y Orientación al Derecho a Estamos en las entradas principales, hay personal TAOT en la mayoría de las unidades de medicina familiar, en todos los hospitales y en las subdelegaciones. Muy bien, la página nuevamente del seguro es www.ims.gov.mx. Muy bien, y bueno, muchísimas gracias a todo el público, gracias a ustedes por el favor de su atención y el quien se lleva este DVD es María de los Ángeles Hernández González, ven por él. Gracias Gaby, Arturo, Abraham. Yo soy Claudia Arias, juntos hacemos sin business. Regresamos contigo si Dios no lo permite eh, mañana en punto de las 2 de la tarde. Gracias Daniela nuevamente y buen día. Gracias. Shampoo del Indie presenta.